¿Qué tal, amigos y amigas de Aquí Jugamos? Bueno, el día de hoy voy a hacer un video súper concreto. Hubo una pregunta por ahí en uno de los videos de Nintendo Switch respecto a cómo lo hacía yo para poder comprar los videojuegos, ¿cierto? Porque además yo creo que se percataron de que yo compro los videojuegos a través de la cuenta en Estados Unidos. Entonces, les cuento. Esto funciona un poco así. Voy a partir de cero. Esto no es un tutorial de cómo se debe hacer, sino más bien un tutorial de cómo yo lo hago personalmente y me ha funcionado bien. Así que si le sirve a alguien, feliz. Esa es la idea. Bueno, estamos aquí en la página de PayPal. En el caso de Sudamérica, yo recomiendo esta metodología. Tener una cuenta de PayPal es lo mejor porque si tienes una tarjeta de crédito que no es reconocida en Estados Unidos como una tarjeta de crédito para uso de crédito, para uso internacional, no vas a poder comprar aunque tengas una cuenta en Estados Unidos de la Nintendo Switch, ¿ya? Por lo tanto, lo primero sería abrir una cuenta en PayPal. Y como pueden ver, esto es muy simple. Tienes una personal y una de negocios. Nosotros vamos a seleccionar la de personal, que no tiene costo. Bueno, y nos pregunta lo primero si es que somos hombre o mujer. Bueno, voy a poner hombre. No sé qué importancia tiene eso. Eso es para sacarnos datos para bases de datos, sin duda. ¿Qué te gusta? Bueno, vamos a poner tecnología. eBay nunca entraba. Ya, tecnología y juegos. Oh, juegos. No, juego debería ser lo primero, ¿no? Ahora, juegos, tecnología, perfecto. ¿Te gusta comprar? ¿Te gusta comprar? Bueno, aquí son datos que te piden. Vamos a poner, no vamos a entregar mucha más información. Y le damos a dar seguir. Creo que hasta aquí todo bien. Ah, ya. Ah, tengo que seleccionar tres intereses. Bueno, viajes. Cualquiera le gusta viajar. Bueno, como ven acá, te permite, digamos, los beneficios de la cuenta. Te pregunta de dónde eres, dirección de correo electrónico. Voy a crear una para Aquí Jugamos. Guardo mis contraseñas siempre. Nombre, esta parte, bueno, cada uno ve qué es lo que pone. Bien, bueno, acá ocurre algo que le ocurre a varias personas en Chile. Yo creo que ya todos han derribado la barrera de esto, pero si es que hay algún amigo que nos esté viendo de Chile, igual voy a hacerlo. Ya podemos ir a Correos Chile. Porque es la clásica solicitud de código postal. Esto es relevante. Es relevante el tema del código postal para las inscripciones en todas estas páginas que vienen del extranjero. Entonces, vamos a poner acá una dirección. Y listo. Solamente pones calle, número, si viene un edificio no se preocupe porque no va a hacer diferenciación entre el número del edificio y comuna y les va a entregar su número de código postal, el cual tienen que poner como campo obligatorio en la inscripción en PayPal. Vamos a poner continuar. Perfecto. Y acá ustedes tienen la opción de asociar una tarjeta de crédito a su cuenta de PayPal. La gracia que tiene esto es que pueden asociar cualquier tarjeta de crédito que ustedes tengan de alguna casa comercial o de alguna tarjeta asociada a una institución bancaria sin problema, digamos. Ustedes pueden agregarla acá directamente. Yo lo voy a hacer más adelante porque en realidad está seguro, sí, estoy seguro. Y eso es todo. Ya tienen una cuenta de PayPal. Bueno, para los amigos que son de Chile y que de pronto no tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para poder registrarse, ellos tienen la opción siempre de poder hacerlo registrándose en Multicaja. Ese proceso no lo voy a hacer. Registrándose en Multicaja, ustedes pueden cargar fondos, ¿cierto?, desde su cuenta bancaria a la cuenta de PayPal y por lo tanto poder acceder también al servicio. Entonces, una vez que tenemos la cuenta de PayPal, yo lo que hice fue ir a Nintendo. Y me creo una cuenta. Crear una cuenta de Nintendo para usuarios de mayores de 13 años. Y acá ustedes pueden seleccionar si la hacen a través de Google, Twitter, Facebook para que sea más fácil la asociación. Yo lo voy a hacer con Google. Y acá seleccionamos el país o región, ¿ya? Y acá es donde yo decía que podíamos seleccionar un país distinto al que nosotros vivimos. Yo particularmente prefería hacerlo en una cuenta en Estados Unidos porque me da acceso a, sobre todo al principio, a títulos que no se han lanzado en mi región aún, ¿ya?
Yo no he probado en la eShop de Chile, pero entiendo que la explicación, por ejemplo, para Arena of Valor, que nos dio Tencent, fue que ellos no tienen localización, digamos, servidores en Latinoamérica porque no está disponible el juego en la eShop de Latinoamérica, lo cual hace mucho sentido. Entonces, por eso yo sí estoy jugando Arena of Valor. Yo no sé si los amigos de Chile, si es que hay alguno viendo o algún otro amigo de Latinoamérica, ha probado su cuenta local. Si es que puede descargar en las Valor de igual forma. Entonces vamos a seleccionar Estados Unidos nuevamente. Estados Unidos de América. Perfecto. Y la zona horaria, bueno, darán. Creo que me falta algún dato. Confirmo. Listo. Vamos a tratar de crear la cuenta. No hemos terminado aún. Y me llega a mi correo electrónico. Mi correo electrónico, claro, nos va a llegar una confirmación. Vamos a entrar. No reply. Código de confirmación. Nos llega un código de confirmación a nuestro correo electrónico. Acá. Y la pegamos. Confirmamos. Listo, enhorabuena. Se ha creado tu cuenta de Nintendo, es aquí jugamos, ¿cierto? Con todos los datos que ven ahí. Le damos a aceptar, ya existe la cuenta. Así que tenemos una cuenta de PayPal que está asociada al mismo correo, en este caso aquí jugamos, que es más fácil recordarlo. Y una cuenta de la eShop en Estados Unidos con el mismo nombre de aquí jugamos. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir a la Nintendo Switch y vamos a tratar de enlazar las cuentas y ver si es que nos permite comprar. Bueno, en mi caso no me va a permitir porque yo no asocié ningún tipo de cuenta bancaria a esta cuenta de PayPal ficticia que hice. Pero vamos a intentar. Y bueno, entonces una vez que tenemos la cuenta de PayPal lista y nuestra cuenta de eShop lista, ahora simplemente tenemos que ir a nuestra Nintendo Switch. Yo acá grabé un video de lo que había que hacer, ¿cierto? Entonces acá, bueno, estaba jugando Arena of Valor, por supuesto. Y simplemente tenemos que ir a la eShop. Voy a mover un poco. Pum, pum, pum. Ya. Y aquí en la eShop nos va a aparecer el más para poder agregar una cuenta. Y bueno, si tienen una aplicación abierta como es mi caso, no pueden hacer ese procedimiento, así que tienen que ir y cerrar la aplicación. Con el X, ustedes saben, se cierra el programa. Y vamos a la Nintendo eShop, ahora sí, no deberíamos tener problema. Y le damos en el más. Siguiente, voy a agregar cualquier icono, en este caso el Donkey Kong. Y agregamos, bueno, yo voy a poner el usuario que creé también, ¿cierto? Aquí jugamos. Ya que nos va a preguntar y nosotros vamos a seleccionar iniciar la sesión con una cuenta diferente y lo vamos a hacer con una sesión de Google. Ya, creo que es lo más simple. Y acá agregamos el correo con el que habíamos hecho la cuenta anteriormente. En mi caso, aquí jugamos. Siguiente. La contraseña. Y acceder. Listo. Entonces acá vamos a hacer la vinculación entre las cuentas. Súper simple. ¡Tum! Le damos clic a vincular. Bueno. Y acá vamos a hacer vamos a poner la contraseña para que quede registrada. Les recomiendo hacerlo porque así no tienen que volver a introducirla cuando carguen un nuevo juego. Perfecto. Y listo. Ya por lo menos tenemos visibilidad de la eShop. Esta es la eShop de Estados Unidos. O al menos debería ser. Y ahí está, ¿ya? Están todos los títulos que tiene disponible el eShop de Estados Unidos. Yo voy a tratar de comprar un juego, pues en el proceso de compra. Ya, acá nos va a pedir un código postal, y acá es donde yo les recomiendo que busquen en Google un código postal. Simplemente pongan en Google, lo voy a hacer. Y lo que yo les puedo recomendar es que simplemente pongan código postal, por ejemplo, Miami, y les va a dar una serie de códigos postales. Yo creo que ocupé el primero que está acá, y simplemente eso, es solo eso, es para calcular los impuestos que te va a cobrar, independiente del medio de pago que tú uses.
Creo que es el código que conseguí. Perfecto, lo ingresamos. Y acá nos pregunta si es que deseamos combinar los saldos con Lichop. Yo en este caso no quiero ocupar ningún saldo de otras cuentas, ¿ya? O de otras consolas. Simplemente voy a poner ahora no. Bien, entonces acá un paso súper importante. Cuando le damos ahora no, podemos seleccionar PayPal. Y al seleccionar PayPal nos va a decir que tenemos que vincular la cuenta. Y vamos a poner acá selección de enviar por correo electrónico. Y vamos a recibir un correo electrónico. Bueno, y recibimos un correo electrónico como el que está acá, que dice Nintendo, deseas por visitar Nintendo eShop. Al vincular tu cuenta de PayPal con tu cuenta de Nintendo, podrás usar PayPal como forma de pago para futuras compras. Esta primera compra va a ser una validación directa del monto que vamos a necesitar para comprar el videojuego que seleccioné. Y luego de eso voy a poder dejar vinculada la cuenta para siempre, cosa que no tengamos que revalidar y hacer todo este proceso otra vez. Acá voy a poner la clave. Y vamos a intentar vincular. Y nos va a pedir nuevamente la clave. Pero ahora de PayPal. Y bueno, ahora lo que ocurre es que como yo no tengo seleccionado un medio de pago, nos va a pedir que asociemos una cuenta, lo cual yo no voy a hacer. Pero una vez que ustedes lo hagan, al agregarla, van a poder acá, dentro de la misma cuenta de PayPal, autorizar esta compra en particular y las siguientes compras van a quedar ya vinculadas a su cuenta como corresponde y van a poder seguir comprando más videojuegos u otro juego que tenga compras en la misma, en el mismo sitio. Y eso sería todo. Bueno, espero que les haya servido, digamos, esta especie de guía donde yo les cuento un poco cómo lo hago yo o cómo lo hice yo con las cuentas que tengo. Yo tengo una cuenta en Japón, pero lamentablemente para la cuenta en Japón es necesario hacerlo con tarjetas de prepago que sean de la eShop de Japón, ¿ya? Así que ahí no funciona la técnica de PayPal, pero si desean entender cómo hacerlo con cuentas de Estados Unidos, bueno, aquí está la guía. Así que sería eso, espero que les haya servido. Por favor, denle me gusta si es que les gustó, sus comentarios si es que tienen alguna duda particular y si es que yo los puedo ayudar en eso. Y por supuesto, suscríbanse al canal porque vamos a seguir haciendo más guías y más ayuda en base a las preguntas que ustedes dejan en los videos que vamos subiendo semana a semana. Así que sería eso, hasta la próxima.